Héctor, ¿por qué Cuba con menos recursos gana más medallas que nosotros? Creo que el dinero que se invierte en asistir a los Juegos Olímpicos es tirado a la basura y lo peor es que nos cuesta a todos. Pues hay países que adoptan una bandera atlética, deportiva, y Cuba se ha empeñado en varias banderas de esa naturaleza. Enseñar a leer, avances e investigación médica, el terreno deportivo, es sorprendente el avance que han tenido. Pues sí, lo practican sistemáticamente, van seleccionando a los posibles campeones y aunque han tenido una baja en en esta Olimpiada, pues están muy por encima de México. Y otro ejemplo es Jamaica, por ejemplo. Jamaica, pues no le pone especial esmero a este tipo de actividades sociales, pero tiene una población privilegiada en ese aspecto. No, pero yo creo que los jamaiquinos, más bien, por su constitución física, ¿no? Sí, Lo decíamos en días pasados, que han sido, pues, heroicos en tareas muy pesadas, muy difíciles. Fueron traídos al continente para eso. precisamente por el azúcar. Porque en Jamaica ahí vivían indios, ¿no? Tribus de indígenas americanos. Pues fueron exterminados y Jamaica es una población predominantemente negra. Entonces son distintos factores. ¿Se acuerdan cuando Alemania comunista, qué bárbaros? Hombre. No les veía ni el polvo. Así es, era la tercera potencia, invariablemente. Y ahora Alemania pues está bien, pero ni siquiera representa aquel potencial. Es que no era bandera política ahora, pero en aquel tiempo lo era. Entonces, cuando aquí en México se adopten, de veras, ¿no las ha criticado aquí las autoridades deportivas Alfredo Domínguez Muro, que dice que valen va pura fregada? Pero el día que pongamos el Instituto del Deporte, bueno, Vázquez Raña en el deporte, por ¿Qué favor. tiene que ver? Con todo el respeto que me merece ese señor, pero de repente hace unos reportajes, entrevistas, así que, pues, quién sabe. Como si se crearan espontáneamente esos Brutales. genios de esas labores, sí, no. Yo en el caso de Cuba quisiera nada más mencionar una cosa. El sistema de educación de Cuba incluye parte de la alimentación del niño diaria en la escuela, que eso es muy importante. No se quedan los niños sin comer en ningún lado, por un lado. Por otro lado, hay una especie de selección o preselección de niños con determinadas características para la práctica obligatoria del deporte. Y yo creo que eso es lo que les permite primero seleccionar a los jóvenes que pueden brillar o que pueden resaltar en determinados juegos. Y segundo, pues incrementar el número de jóvenes deportistas y mantener a los jóvenes siempre en movimiento. Pero no es eso, pues ¿por qué no se hace aquí? ¿Por qué no se aplica el mismo sistema y se aprovecha la esencia? Es que no hacemos las cosas Así y es. ellos están empeñados en realizarlas. Yo creo que para mí gusta hay dos puntos. Los pueblos que tienen represión lo hacen por obligación. China y Cuba son el ejemplo. Y los pueblos que tienen un alto nivel de desarrollo lo hacen por educación para la salud, por alcanzar esto. Estados Unidos, por represión, China y Cuba, es obligatorio el deporte. Y no los toman a los 10 años, los toman a los 5 años. En México, don Víctor, no se enoje, no van con nuestro dinero. Van con su dinero muchas veces porque todo el entrenamiento les costó a ellos, porque van desnutridos, porque van después de rogar, de tocar puertas y de exigir un lugar porque tuvieron un alto rendimiento. Muchos de los deportistas de la delegación mexicana no van con nuestro dinero. Nada más vea un poquito cómo fueron los entrenamientos de ellos, cómo les fallaban las autoridades y cómo lucharon por estar ahí. Que la federación paga los costos, sí,
pero no llegaron ahí gracias a nosotros, a nuestro dinero, sino a su hambre por ganar y por ser alguien en el deporte, la mayoría.